esa. ¿Cuál? ¿Esa? Dice que a esta troca le gusta. ¿Cuál? Está caliente. Y luego te parqueas bien lejos, gordo. Vente, vente, de eso, de eso. Bye. Mira, for the dogs. Oh, that one's cool. Los huevos están bien caros, chicas. $27. Me llevo esa de whole wheat. Plus. By 11/16/2022. 11/16. Am I right? Yeah. Me llevé esa cajita y esa es la cajita, $11, $12 con taxes. Mandaste al menos 100 pollos de México para verla, güey. Y sí, está bien. ¿Qué le dijiste al señor cuando se empezó a reír? Nada, güey, le dije, oye, what the fuck, we're running out of chickens or what? ¿Cuánto está la bolsa de aguacates? O 5, a ver si agarro una aquí. Oh, eso. I think I want to take grapes because the kids would eat it. Here. Okay. No, está $30, $28, $36 los grandotes. Y deja ver el pollo. Hey, these food prices that we got right now, they're getting ridiculous expensive. The eggs right now, it looks like we're running out of chickens. So either I bring me some chicken from Mexico, or something has to happen. Está muy caro esto. Pero tenemos que comer, tenemos que comprar comida. Y fue aquí si quieres. Yo te ayudo a echarlas ahorita. Aquí son puros paper plates. Granola bar, I don't need any. Pero yo no creo que ocupo nada más. Thank you.
Okay, so ya acomodé todo lo que tenía que acomodar ahorita que llegamos de Sam's. Me puse a limpiar abajo y a recoger un poco más. Limpié y expiré. Y ahorita nada más me voy a maquillar, dame una retocada, maquillarme rápido porque voy a llevar a los niños al doctor. Así que es lo que voy a hacer. Y tengo que pasar a Kohl's a dejar unas cosas de Amazon también. Así que voy a dejar eso, a regresarlas. Y creo que es todo. Así que me voy a empezar a maquillar. Desde que me hice Botox, siento que estas cejas se me levantan más. Con este, eso es lo que hago. Vamos a sumar de esas cosas de Elf. Es un container que está, se me acabó de primer. Solo limpié y luego, de hecho, este. Aquí los dos. Y luego. Siento que por eso siento que este me ha durado mucho. Porque siempre es lo que he hecho. No me voy a poner sombra, no me voy a poner aquí, rapidito. LA Girl, este es uno de mis favorites, es True Bronzer, y es el que siempre uso, tengo más, pero siento que este siempre ha sido mi preferido. Acuérdense, chicas, no soy profesional en lo de makeup. Me voy a llevar esta camisa, so ahorita la voy a sacudir. A mí se me hace que me voy a lacer el pelo o me lo voy a. Ordené como unas que 11 o 12, no me acuerdo muy bien, pero fueron más de 10. Y nada más ordené lo de mi. Y lo de las brushes. Creo que hice un video de TikTok, está en TikTok por si no me... De maquillarme, ya me voy a poner ahorita a hacer mi pelo. No sé si chinármelo o laciármelo. So, ahorita voy a ver cuál se me hace más fácil. Miren, es aquí fue donde tengo todas mis eyelashes. Esa fue la que... A ver, deje que se lo focus. Esa fue la que usé. Esta. Y además voy a limpiar ahorita mi cochinero. Desde que la compré les decía casi no la uso, pero la voy a usar hoy. Miren, venía con lo de la blow dryer, los four rolls, dos cepillos, este, el little roll y el aparato acá abajo. Así fue como quedó.
Bueno, así fue como quedó. Ahorita lo voy a pasar mis dedos o el cepillo ese grande para que se deshaga un poquitito, pero así fue. Creo que esta vez me gustó más. La otra vez, la verdad, no, casi no me gustó. A lo mejor porque como era mi segunda vez, esa es mi tercera vez. Honestamente, desde que la compré, creo que es mi tercera vez que la uso. Casi no la he usado, no la uso, la tengo ya. Más que nada porque es una caja grande, la tengo ya en mi closet, aquí no me cabe abajo ya de mi baño, pero aquí se me hace más fácil a veces agarrar las que tengo de Walmart, de Target, so, pero sí, me encanta. Miren, este es lo que yo llevo. Borachitos y estos jeans. Siempre lavo la ropa, pero hay días que salimos on the weekends o vamos y comemos y tomamos o cositas así. Y de repente digo, ay, no voy a lavar la ropa el domingo o el sábado porque son mis únicos días también de descanso. Yo trabajo de lunes a viernes. So, entonces, en veces sí, comemos o cualquier cosa. José tiene cambio de ropa para su trabajo todavía. Y a veces los chamacos, they're down to their last one. Es que están hasta el último, que tienen uno para el lunes. So, ya no me preocupo tanto de hacerlo el domingo. Lo puedo hacer el lunes cuando llegue del trabajo. Pero siempre, la mayoría del tiempo, mi quehacer, deep down to clean my house, like very deep clean, it's, which is like Saturdays, Sundays, and okay. And to mop it too. I guess that deep cleaning. But I mean like washing clothes. So normally I would wash clothes and deep clean Saturday and Sunday, or sometimes Fridays, since there's no school on Fridays. But there's times that we go out, we drink, and I kind of forget, right? Mm-hmm. When I forget, but I just get really tired and I'm like, okay, I want to take a day off. I want to do relax, watch a movie, whatever. Pero, ¿me entienden lo que quiero decirles, verdad? Okay. I need to get him two more shirts. So he has 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And he can take that dark blue, huh? Yeah. Okay, miren esto. A Diego y Isabela, yeah, pues a Anthony también les agarro del otro material como cuando sudan. The different material one, yeah. Huh? Porque a veces corren en pee y todo eso, y a Diego le gustan muchas esas porque dice que lo hace como observe todo cuando está sudando. So le gustan esas, y esas como son de cotton, so es diferente. Pero, yeah, cotton, huh? Yeah. So, pero les voy a agarrar. Y esas casi a veces las encuentro en el Old Navy, o donde venden todo lo de sports o cositas así. O también en Burlington, chicas. A veces en Burlington encuentro los uniforms, huh? Uniform bottoms. Sorry, encuentro los bottoms y las shirts, y a veces ahí también se las agarro. Pero a Diego la mayoría del tiempo casi siempre le gusta mucho lo de Onegi. Vine a regresar algo, no es que les había dicho de Amazon, pero está hasta atrás. Es algo que ordenó José y no le gustó. Ordenó algo para sus cachuchas y no le gustó, así que he's like $10, $10. So. Ok, ya llegamos, así que ya vamos para allá, para adentro. Traigo mi kinder. A quien sí van a vacunar es a Anthony. Pero él no sabe. Yo además le dije que el doctor iba a escoger a quién le tocaba vacunas. Pero a mí ya me habían dicho por teléfono que a Anthony le tocaban vacunas. Ok, so ya salimos del doctor. No les grabé tanto porque como no me dio chance, y aparte estaba me estaba preguntando varias preguntas la doctora y estaba respondiendo y todo eso, así que me enfoqué en eso. Y lo que sí nos dio un chingo de risa, que resulta pues que Anthony no ocupaba vacunas, que los que ocupan son Diego y Isabela, así que los vacunados fueron ellos dos, no Anthony. Y Anthony venía súper contento porque dice, wow, no me tocó vacuna a mí, so perfect. Y sí, así que ahorita vamos ya para la casa y vamos a pasar a la QT. Ok, so ya llegamos a la casa, pasamos a la QT y voy a hacerme mi cafecito. Voy a agarrar mi proteína. Más que le estoy calentando la comida a Antonio para que coma ahorita. Y se lo voy a vaciar aquí esto. Para terminar de echarle todo lo
así quedó. Ok, chicas, ahorita pues ya no voy a hacer nada. Me voy a poner ahorita a editar unos videos de mi... No editar, unos videos de mi hermano que tengo que subir a su canal de él. Así que me voy a poner a hacer eso. Me voy a tomar mi proteína y voy a poner una película un rato. Oh, está muy caliente afuera. Mira, ahorita que andaba allá afuera, cómo andaba toda oily. Así que... toda grasosa. Y luego... ¿no ves que les había dicho que iban a vacunar a Anthony? No lo vacunaron a él, vacunaron a Diego y Isabela. Les faltaba a ellos una. Anthony hasta que cumpla 11 años. Así que he was good, he was happy, he was excited that it was not his turn. So, yeah, I'll see you guys maybe tomorrow in a different vlog. Or probably I will continue recording today. Okay, I'll see you girls. Bye.